La comunidad, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Arch Linux modo intermedio. Hace unos días atrás hicimos una instalación modo fácil, donde dejábamos al instalador que seleccionara el esquema de particionado, que para mí es el punto más difícil de Arch Linux, el sistema o el esquema de particionado. Ya que Arch no presenta una interfaz gráfica, un instalador gráfico como estas, como otras distribuciones. Y desde mi punto de vista, esto hace a Arch Linux menos accesible, menos accesibles a usuarios que no tienen por qué saber sobre estos temas técnicos. También es que Arch está enfocada a una comunidad más techie, o sea, más técnica. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Arch Linux modo intermedio de esta distro, una distro con un modelo de actualización continua, una distro basada en la simplicidad, basada en la elegancia, pero tiene algunos temas que sí son un poquitico complicado de manejar, como es el tema de la instalación. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog librebay.net. Pues también dejo el enlace a la serie de videos de Arch Linux. Entonces nos vamos aquí al sitio oficial de Arch Linux y vamos a la parte de descarga. Nos descargamos el último ISO, que es el ISO más actual, que es un ISO, por supuesto, con los últimos cambios de Arch Linux, no precisamente con los últimos cambios, porque es probable que usted se descargue el ISO y luego ejecute una actualización de su sistema y haya cosas que actualizar, porque Arch, como comenté, es una distribución de actualización continua. Nos vamos a esta parte de descarga y nos los descargamos desde cualquiera de estos servidores espejos. Ya yo me descargué el ISO y tengo una máquina virtual aquí creada con VirtualBox, esta excelente herramienta de virtualización. Y quiero enfocarme en algunos aspectos. El primero, que vamos a cambiar el orden de inicio. Deshabilito Floppy y voy a habilitar EFI. Esta característica que traen las motherboards modernas. Voy a darle, acá tengo 2 GB de RAM, voy a darle 2 CPU y listo. Estamos en condiciones de iniciar nuestra máquina virtual. Que esto es una imagen viva del instalador de Arch Linux, que como dije, no tiene un instalador gráfico, no es un instalador intuitivo, pero en esta ocasión vamos a usar un script que me lanza una interfaz en modo de texto para yo poder instalar mi sistema operativo. Vamos a esperar que inicie esta imagen viva y lo próximo que vamos a hacer es ejecutar el script Arch install. Pues acá tenemos las diferentes opciones que podemos configurar. Yo la mayoría de las opciones las voy a dejar por defecto y me voy a centrar en la configuración del disco. Voy a crear en el video anterior seleccionamos la opción de permitir o dejar al instalador que me seleccione el mejor esquema de particionado. No obstante, en el día de hoy vamos a usar un particionado manual. Seleccionamos el disco y aquí es donde quiero hacer hincapié. En lugar de crear una nueva partición y crear todas las particiones desde cero, es mejor decirle al instalador que me sugiera el esquema de particionado. Aquí no importa el sistema de archivo que seleccione, porque lo vamos a ver a continuación. Yo voy a seleccionar Extended 4 o puede seleccionar XFS, el que usted desee. Yo por lo general uso estos dos sistemas de ficheros, estos dos sistemas de archivos, o Extended 4 o XFS. Vamos a seleccionar Extended 4. Vamos a decir que sí quiero una partición
Para Home o no, no quiero una partición para Home. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación por qué en este caso le voy a decir que no. Y aquí tengo mi sistema de particionado que me sugirió Ars Linux. ¿Y por qué lo hice de esta manera? Lo hice de esta manera precisamente para que me creara la partición boot. La partición boot. Y esto es lo que sugiero. Que seleccione la opción de que el instalador le sugiera el esquema de particionado para que le cree la partición boot. Y ojo, no toque esta partición. No toque esta partición. Para nada. Déjela tal y como está. Y lo que vamos a hacer es modificar esta partición que está aquí. Y lo que vamos a hacer es borrar esa partición. Ahora ya tenemos la partición boot creada. No la toque. Déjele el sistema de fichero FAT32. Déjele los flags tal y como está. Y ahora podemos crear nuestro sistema de particiones, nuestro esquema de particiones. Por ejemplo, podemos crear una nueva partición y anote ese numerito que está aquí, el numerito 1050624. Anote ese número porque le va a hacer falta. Vamos a crear mi primera partición. Allá le había dicho Extended4. Bueno, está bien, perfecto. Puede seleccionar cualquiera de estas dos. Yo he probado el proceso este usando Extended4 XFS. Por lo tanto, vamos a seleccionar Extended4. Y recuerdan del numerito. Aquí lo ponemos. 10, 50, 6, 24. 10, 50, 6, 24. ¿Qué espacio le vamos a asignar a esa partición? 15 GB. ¿En dónde la vamos a montar? La vamos a montar en root. Y ya tenemos creada mi primera partición. Voy, anote este segundo numerito, el 31 45 72 80. Anote ese numerito que le va a hacer falta. Y voy a crear mi segunda partición. ¿De qué tipo? Extended4 también. ¿Y aquí qué número voy a poner? Voy a poner el 31 45 72 80. Y voy a dejar por defecto el final de esa partición. ¿Dónde la voy a montar? La voy a montar en Home. Y ya aquí tengo mi esquema de particionado. Ahora le digo confirmar y salir. Aquí el bootloader voy a dejarlo en systemd. En swap, como pueden ver, quiero usar una swap a partir de Z RAM. Lo voy a dejar tal y como está. Acá puede cambiar otras configuraciones, como por ejemplo el hostname, la contraseña de root, que si la requiere 123, o si no necesita crear un usuario estándar. Acá con esta opción, el perfil. Voy a dejar el perfil por defecto, que es perfil de escritorio, pero sin instalar ningún administrador de ventana, ningún escritorio gráfico. En audio puedes seleccionar acá los diferentes servidores de sonido. Yo no voy a seleccionar audio porque esto es una máquina virtual. Acá también en el kernel, paquetes adicionales. No creo que sea necesario porque luego de la instalación usted puede instalar los paquetes que usted necesita. Voy a configurar la red, voy a decir que es manual, voy a agregar una nueva interfaz, voy a decir que me use un DHCP, como pudieron ver, se puede seleccionar la opción de configurar manualmente la interfaz de red. Ahora digo confirmar y salir. El servidor NTP para sincronizar la hora, la zona horaria UTC. Seleccione la zona horaria que se ajusta, como puede ver acá, a su región. Y acá voy a dejar todo como está. Voy a proceder a instalar. Le digo install. Aquí me muestra una configuración y le presiono enter.
Y como pueden ver, ya se ha completado el proceso de instalación, proceso bastante rápido. Me está preguntando que si quiero hacer algo más. Yo le voy a decir que no, porque siempre, una vez terminado este proceso e iniciada la instalación, o sea, iniciado el sistema operativo, puedo configurarlo de acuerdo a mis necesidades. Así que digo no. Ahora basta con hacer un reboot y debemos iniciar o debe iniciar por, como pueden ver aquí, por la instalación. Entonces ya aquí tenemos Arch Linux instalado en modo root, en modo intermedio. ¿Por qué modo intermedio? Porque como dije anteriormente, podemos seleccionar nuestro esquema de particionado. Recalcar, no recalcar, use la opción de que el mismo instalador le sugiera el esquema de particionado. No toque la partición de boteo. Luego elimine las particiones creadas por el instalador y cree las nuevas particiones de acuerdo a sus necesidades. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy, así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y sobre Arch Linux.